Al año en Monterrey simplemente mueren 1,000 personas por accidentes viales. No son solamente bicicletas, no son solamente peatones, ni solamente usuarios de transporte automotor, ¿sí? Que muchas veces nos vamos con la finta de que las personas que creemos que mueren en los accidentes viales, la mayoría son conductores de carros, pero no, en realidad la mayoría más bien son peatones o gente que anda en bicicleta. Ando por mi ciudad, que busca un nuevo reglamento homologado en toda la zona metropolitana y incluyente, como les estaba comentando ahorita. Entonces vamos a hacer este recorrido, llegamos a la plaza, vamos a tener ahí también va a haber un grupo de artistas de la calle, ¿no? Callejeros, haciendo un trabajo, va a haber también un grupo de la Facultad de Psicología haciendo un psicodrama sobre los problemas de movilidad en la ciudad y vamos a tener también un grupo de música, vallenato, que va a estar ahí a las 7 y media de la tarde. ¿Qué grupos son ustedes o cuántos grupos? El colectivo se llama Pueblo Bicicletero, okay. Pero la campaña Ando por mi ciudad incluye también a otros colectivos. ¿A qué hora? Quiero entrar. Porque hoy vamos a lanzar una que contemple los derechos de los peatones, de las personas con discapacidad, de los ciclistas y de todos los que nos movemos en el espacio público que es la calle. Vieron ya en el póster, esto lo vamos a colocar en algunas zonas de nuestro recorrido. Somos nuestros propios espacios, ¿verdad? Ojalá se lleve a cabo, porque es importante que, como en los países avanzados, pues las bicicletas forman parte de lo cotidiano. Angélica, ¿cómo te sientes de participar en esta actividad? Pues yo me siento muy bien, me gusta porque así como cualquier otra persona puedo de igual participar en una bici, pues me gusta mucho estar en la bici. Y pues sí, me parece muy buena idea que también tengamos diferentes posibilidades de transportarnos y que sea fácil hacerlo sin nada que nos impida hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas pedaleando? Llevo muy poquito, apenas llevo como, no sé, 2 meses posiblemente. ¿Y cómo te sientes realizando esta? Pues me gusta mucho, yo al principio no me había subido nunca porque no había tenido oportunidad, porque siempre tenía que depender de alguien que me guiara. Pues ahorita que son las bicicletas dobles y que son diferentes personas, pues puedo platicar con otras personas y puedo disfrutar de estar en una bici. Bajando del camión, llegando a mi casa.